reached at the end of the first tournament, the forces of Earthrealm were facing their greatest challenge. Mortal Kombat! ¿Cómo estamos, Gaby? Barney, saludos. Carlos Ramírez, ¿cómo están? Feliz sábado, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estamos, Mateo? Ah, qué bueno, Mateo Ríos. Por fin me notifica Facebook. Qué bien, excelente, hermano. Saludos. Emanuel Cordero, ¿cómo estamos? Claudio, saludos, bienvenido. David Vega, saludos. Alejandro, saludos, bienvenidos, chicos. Démosle fin a Deborah, nivel 2. Se va terminando bien rápido esta guerrera. ¿Qué tal, Quito? Saludos, bienvenido. ¿Cómo estamos, Daniel Alejandro? Bienvenidos, chicos. Feliz sábado para todos. Vamos a hacer un stream para avanzar con esta guerrera, con Deborah. ¿Qué tal, Isaías Lazarte? Saludos. ¿Cómo estamos? Bienvenido a todos. David Vega, saludos. Oh, no estuviste en el directo anterior, David. En el directo anterior no estuviste y alguien... Yo estaba a punto de tronarme los dedos y dije, no, dije yo, David trabaja en la salud y me dijo que era malo tronarse los dedos. Entonces alguien desmintió tu teoría y dice que no es malo. Entonces no sé. ¿Cómo estamos, Lazarte? Saludos, bienvenidos, chicos. Claudio Leal, ¿cómo estás? Saludos. Saludos para Mario López, que está de cumpleaños de parte mía y de Claudio. Saludos para él, Mario. Feliz cumpleaños, Mario. Buenísimo. Chele Alfaro, ¿cómo estás? Bienvenido, Chele. Muchísimas gracias por esas 200 estrellitas. Chele Alfaro, gracias por ese apoyo, hermano. ¿Cómo estamos? Última guerrera, chicos, del roster. Última guerrerita. Y luego comenzamos la siguiente fase del juego. ¿Cómo estamos, Vito? Vamos con todo con Deborah. Así es. Excelente, chicos. Comenzamos en... 3 minutos, chicos, comenzamos en 3 minutitos, ¿eh? Feliz sábado para todos. Aquí es la 1:14. Hice el meteoro, no salió nada. Así que vamos con todo con Deborah, así es. Feliz sábado para todos, feliz sábado para Vito, para David, para Chele, para Isaías, para Quito, para Matthew, para Daniel, para Claudio, para Emanuel, para todos, chicos. Carlos Ramírez, Joker Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenido, Carlos, saludos, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Andy Jiménez, saludos. Temprano, chicos. Hoy sábado vamos a hacer un stream un poquito tempranero. ¿Ok? Mi botellita de agua. ¿Cómo estamos, Brasley? Saludos, chicos, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Tienes Discord? Por supuesto que tengo el server de Discord, Chele, claro que sí. Sí. Está bien, David, ¿no? Pero por si las moscas, mejor no lo voy a hacer. Miren, chicos, les voy a decir algo. Vamos a comenzar la torre de Deborah, directo 254, nivel... Dos. Estamos con Deborah esta tarde, chicos. Y por lo general, pues ya solamente nos hace falta esta última guerrera para terminar con el roster. Así es que aquí vamos. Javier, saludos, bienvenido. Jax. Bushi Dragon Proto. ¿Cómo estamos, Brasley? Está muerta. ¿Muerta? Brasley.
Excelente. Después sí, ¿qué juego tienes en mente? El Mortal Kombat 12, Emanuel. Baja 4 casi 469 487 bajas de combo de Deborah. Desde teniendo la vida full con Deborah, ese combo baja casi la mitad. Es un combo que en realidad podría cambiar el curso de una batalla en progreso. Veamos 489, veamos si sale de nuevo. Oh, pero también le puedo todavía aplicar algo a este combito. Veamos. Estamos en familia, bienvenido. Mira, ya van 400 desde. Mira, 469, 487. Desde que el guerrero está con la vida full, o sea, full de vida al lado derecho arriba, baja toda esa cantidad de daño. Increíble como este combo de Deborah puede bajar tanto. Listo, ¿cómo estamos? Es Camilla, bienvenido, hermano. Gracias por estar aquí. Gracias por ser mi colaborador. Excelente, David Vega. No la he visto, César. 487. No la he visto, chicos, la movie. Ok, vámonos. Voy a... Aquí hay algo. Hay algo en donde hay trajes de Deborah. Veamos, brutal. Gracias por las 50 estrellitas, Luigi. Bien agradecido, hermano. Todo bien. Feliz sábado, Lorena. Feliz sábado, Joey. Ya llegaste, bienvenido. No le he visto, César Fernando, la movie. Me olvido mi consumible. Gracias, Joey, por compartirlo. Gracias a los chicos que me vienen a compartirlo. Bienvenidos. Bobadilla, saludos. A rajatabla. Gracias por ser mi colaborador. 7 meses, Luigi. Te agradezco muchísimo, hermano. Excelente, David. Ahí la voy a checar. Veamos. Vamos a arrancar con Deborah ahorita, chicos, para ver si podemos terminar el nivel 2, dejar el nivel 3 para mañana. Ortiz, saludo, bienvenido. Un streaming de terror. Estoy esperando que salga el Outlast 3. Manuel, cuando salga el Outlast 3, por supuesto, vamos a estar haciendo ese streaming de terror. Creía que ya te habíamos acabado. Los Kaitín siempre sobreviven. Este desafío no está a tu favor. Round 1, fight. Así es, Joey. Son dos, oh my god.
rojo. Oh my god. Se deja. A esta le agrada tu muerte. Ismael Martínez, muchísimas gracias Ismael por ese apoyo. Gracias a los chicos que me apoyan con estrellitas, chicos, y con un sencillo like, y con ayudarme a compartir el stream. Gracias, gracias por estar aquí a todos. Feliz sábado, vamos a arrancar con Deborah. Hice eso porque ahí espero que me den un traje. ¿Cómo estamos, Francisco? Saludos para ti hasta Argentina, Carvajal. Stream de terror, Cordero. Claro que sí, el Outlast. Comer, dormir, jugar, trabajar, repetir. Escamilla. Vamos por ese nivel 2, así es. ¿Cuál es ese, Emmanuel Cordero? ¿No le he visto el Visage? Visage, ¿cuál es? No le he visto, está de muerte lenta. Mándame un link, Emmanuel, para verlo. Dos trajes de Deborah, por eso hice eso. ¿Cómo estamos, Vega? A jugar. Alejandro, pues yo jugaba. Mis comienzos en el gaming se remontan cuando empezó, bueno, no cuando empezó, se remontan al Atari. Cuando empezábamos a prestarnos cassette de Atari, yo nomás veía. Veamos, chicos, ahorita les explico. Nivel 2, ¿verdad? Vamos acá, ¿cuál es esta? Arcticano congelado. Esta va a ser 250. Tenemos que hacer 250, pagar 5 fatalities con Deborah, 3 brutalities. Ya está. El nivel 2 se va a terminar rápido. Y luego que terminemos esto, vamos a jugar un par de champions perronas para ustedes, chicos. Entonces se remontan a los tiempos del Atari. Después conseguí un Nintendo, me acuerdo. Me costó mucho conseguir mi primer Nintendo en esos tiempos. Y empezaba a jugar jueguitos bien sencillos, Mario Bros. Luego llegaron los Contra, que era lo mejor de lo mejor. Y luego del Nintendo, jugué muchos títulos en Nintendo. Y esos televisores grandotes así de cajón, le decíamos nosotros en El Salvador. Y luego del Nintendo, ahí pasé como 2 o 3 años pegado jugando. Y luego llegó el Super Nintendo, que era lo mejor de todo. Y ahí empezó la leyenda. Después del Super, junto con el Super, jugué el Super y Sega Genesis. Después de eso llegó, me acuerdo, la temporada de las maquinitas, todo eso también ya estaba. Y Sega Play 1, Play 2, Sega Genesis, Sega Saturn, Sega Dreamcast, Sega Mega CD no lo tuve, solo los niños ricos de Japón lo tenían. Y luego PlayStation 2, PlayStation 3. Mi última consola fue el Play 2, y ya de ahí salté a PC. A PC, bueno, allá en mi país nunca tuve PC, la verdad. Hasta que vine aquí, empecé a armar mi computadora. Porque trabajé ahí en El Salvador como técnico de mantenimiento y todavía lo soy, de reparación de computadora. Entonces, esa es la historia, hermano. Y he venido evolucionando hasta que me ves aquí sentado.
Desde que empezó, antes de que se implementara Facebook Gaming, yo ya estaba jugando. Mejor dicho, ya estaba transmitiendo. Ok, veamos, vamos con Robocop. Buenas tardes a todo el clan Hasashi. Paso de rápido solo para pasar lista porque estoy en el trabajo. Gracias, Ismael. Y bienvenido. Gracias por esas 25 estrellitas. Buenísimo. Mano, excelente, Alejandro. Oh, me dieron un... ¿Saben una cosa, chicos? Alguien que me recuerde, por favor. Saliendo de esta torre, quiero cambiar la tarjeta de combate de Deborah. ¿Cómo estamos? Súper temprano, Miguel Ortiz. Así es, excelente, Vega. Ahí estamos. Me mandó el cordero. Está súper recomendado, excelente, excelente. Gracias, Manuel, lo voy a checar. ¿Cómo estamos, Francisco? ¿Favorito? ¿Scorpio? No, es Kung Lao. Mi jugador favorito es Kung Lao. Ya Scorpio sería el segundo. Te llevaré el cotal en una bolsa, Deborah. Esta es la cazadora, tú la presa. ¿Te gustan los también juegos yo, peligrosos? También, ¿me acuerdas, yo? Por favor. Me acuerdo. Vamos a avanzar un poquito rápido con Deborah. Miguel Ortiz, porque la voy a ir a ver hasta este fin de semana que viene. No tuve tiempo de verla. No la quiero descargar tampoco para verla así, porque todavía no está en buena calidad, pero la quiero ir a ver al cine. Vale la pena ir a verla ya. A muchas pulgas. ¿Cómo estás, Ivan? Ya te vi que llegaste, bienvenido. Como se acuerdan que lo teníamos, lo dejamos casi terminado, ¿verdad? El nivel 2, entonces se va a terminar rápido ahorita. Fifth El Show. Fifth, saludos, bienvenido. El Show, ¿qué es eso? Saludos, Fif, para ti y para tu amigo Héctor Fabián Amarilla. La tierra tiene suficientes insectos. El enjambre aún seguirá ahí. Pone en riesgo el exterminio. Ah, eres tú. ¿Cómo te descubrí? Todos los días, David Vega, ando corriendo todos los días en el trabajo. Todos los días, hermano.
movimiento está bien de Deborah, ¿eh? Ese movimiento es desestabilizante, mira. Uy. Correr. No sé cómo correr. Caminar, subir escaleras, bajar escaleras, levantar cosas pesadas. Eso hago. No tomo sodas. Pura agua. No fumo. No tomo. Solo en Navidad, el 24 me tomo 5 nomás. Y el 31 me tomo otras 5 y es todo. No, David, no te preocupes, todavía no me va a dar un ataque al corazón, eso espero. Que falta otro brutal y veamos cuál. No. Feliz sábado, chicos, bienvenidos. Estamos jugando Mortal Kombat 11. Último guerrero, chicos, del roster, ¿eh? Ya aprendí con casi todos. Entonces, ahorita ya solamente con Deborah. Terminamos con Deborah el nivel 2. Vamos a ir a hacer un repaso con los otros guerreros para que no se nos olvide en dificultad máxima. Eres una subhumana. Los Kaiti superan a los humanos en todo. Así es, David. No a mí, Deborah. Vamos a ir a hacer un par de champions en Random Select. ¿Qué les parece? Para que no se peleen por el guerrero. ¿Qué fue eso? Oh, noob. Esas mosquitas ayudan mucho, chicos. Zamora, Jos, Daniel, saludos. Gracias, Carlos Patiño, Carlos M. Patiño Eustaquio, por seguirnos. Bienvenido. Daniel, es que no la he visto. No la he visto ni me la he spoileado, entonces todavía no puedo dar una opinión porque la verdad no la he visto. Sí la quiero ver. ¿Qué otra brutality tiene? Fabián.
¿Me va a ganar, chicos? Uy. Espero que se... ¡No! No sabe, no lo vi. ¿Cómo estamos, Tiquili? Bienvenida. Ya que Deborah es la última, Giovanni Zamora, gracias por compartirlo, Tiquili, gracias Felipe, gracias Isaías, Ismael, gracias chicos. Sigue lo que es el... Bienvenido Sebastián José Arcaya, gracias por estar aquí Sebastián. Esos chicos nuevos que comenten, no tengan pena. Estamos transmitiendo todos los días, directo número 254. Morirás más rápido que Melina. No sabes nada, Limaña. Round one. Así es, empezando, vamos, apenas. No te deja terminar combo, eso, excelente. Ya que no puedes combiar mucho porque Noob Saibot está ahí de metiche, con esa... Políticas de Facebook, Felipe, tú sabes cómo es esto. Uy. Nada, nos he cortado. Entonces, Giovanni, te decía, la... ¿Quieren que hagamos la historia, chicos? La historia de Mortal Kombat 11 en español y máxima dificultad. Esa es mi idea. Esa es mi idea después de Deborah. La tarjetita. Oh, gracias, Vito. Veamos, me dieron un nuevo opositor de Deborah. Listo, una más. La tarjeta, ¿verdad? Dinero ya no. Hay mucho. Oh, ¿sabes una cosa? Voy a hacer algo también. ¿Dónde está? Estamos jugando con Deborah, ¿verdad? Como estamos jugando con Deborah, voy a poner una tarjeta de combate alusiva a Deborah. Y eso es lo que hubiese hecho con todos los guerreros, pero no lo hice. Ok, no importa. Lo vamos a hacer con Deborita por aquí. Me salió una tarjeta de combate de ella. ¿Dónde está? Mira esta, qué bonita, de Kotal. El 82, ya falta poco para el 83, chicos. Creo que una semana más o dos llegamos al nivel 83. Veamos, ¿dónde está? No la vi. De croquetas para tu gato. Ah, mira, ¿dónde está la de Deborah? Creo que ya la pasé. Tarjetita de combate de Deborah es la que ando buscando. Y ahorita continuamos, chicos, ¿eh? Déjenme 30 segundos. Oh, es en las primeras. Tengo muchas tarjetas de combate. Aquí está. Ya la encontré, aquí está Deborah. Aquí está, vamos a poner esta. Listo. Le voy a cambiar el traje.
La pasé, ¿verdad? Sí, voy a cambiar el traje de Deborah y continuamos, chicos. Déjenme cambiar este trajecito porque cinemáticas no me han dado nada. Skins sí me dieron uno nuevo. Me dieron ese y me dieron este. La vamos a llevar así un ratito. Continuamos. Ya que estoy ahí, aprovechando que estoy ahí en la personalización, voy a aprovechar también, como dijo Joey, a personalizar a Robocop, porque ya me aburrió con el traje, con ese traje verde que tiene. Ya tengo rato jugando con ese traje verde. Tengo todos los trajes de Robocop. Vamos a dejar un ratito rojo. Listo. No, Esteban Sánchez, como les digo, chicos, todavía no la he visto. La voy a ver este fin de... Terminemos el nivel 2 de una vez. La voy a ver este fin de semana que viene. Por tu vocabulario, el show. ¿Cómo estamos? Daniel Brizuela, bienvenido. Vale Chan, saludos. Bienvenida, feliz tarde. Jamás imaginé esta pelea. ¿Tu mundo no tiene insectoides? No. Round one, fight. Excelente, excelente. Todo se lo voy a llevar. Mira lo que baja ese combo. Ah, no me sirvió de nada. Oh my god. Inés Santiago, bienvenido. Bienvenido Inés, bienvenido Gabriel. Sauriel, saludos, bienvenido. Sauriel, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos. Le agregué Noob Cyborg, dile a Sadkiel. Al roster de Mortal Kombat que está dibujando Sadkiel, le agregué a Noob Cyborg. Ahí está, se ve muy bien. A ver cuándo nos manda el siguiente guerrero, Sauriel. ¿Todo bien, Inés? ¿Cómo te va? Feliz sábado para Sauriel, feliz sábado para Inés, para Felipe, para Gaby, para Valechan, para Esteban Di Sánchez, para El Show. Saludos, bienvenidos, chicos. Pedro, gracias, ya te vi que llegaste, bienvenido. Para Tiquilí, gracias a mis colaboradores también, chicos. Muchísimas gracias a todos que me ayudan muchísimo y hacen posible que esté sentado aquí todos los días con ustedes. ¿Cómo estamos? Erickson Gómez, saludos, bienvenido, Erickson. Erickson Raiden, gracias por apoyarme, Erickson, tú también. ¿Estás trabajando en Deborita? Excelente, Sauriel, saludos. Pagarás por Melina, Deborah. No se les olvide suscribirse a la página, chicos. Esta sirvió al mundo exterior. Igual yo. Todos los días Mortal Kombat 11. Bueno, casi el 90% de la semana pasamos jugando porque a veces hay responsabilidades que atender.
No la he visto, Erickson. Hasta el fin de semana la voy a ver. Dicen que está muy bonita. Reina, estamos jugando en PC, chicos. No, pero este juego está en Play 5. Claro que sí, César. Por supuesto. Está, lo juego en PC, chicos. Pero también está en Play 5 y en PlayStation 4, en Xbox. En Xbox One, en el nuevo Xbox. Manuel Jiménez. Bienvenido, Manuel. Gracias por ser mi colaborador, hermano. Bienvenido. Qué bueno. Desde las sombras, Jiménez. Saludos. Feliz sábado. Ahí estamos, César Augusto. Brizuela. Jonathan, 517 días nos ha seguido, Jonathan. Gracias. Greetings from the shadows. Manuel Jiménez. Bienvenido. Man Raiden. Te cuento. Terminamos 1, 2, 3, 4 guerreros más y nos vamos a hacer un par de champions. ¿Ok? Y comenzamos con Raiden, Manuelito. Así es que no te vayas. Gracias, Gabriel. Gracias, Pedro. Gracias, viejo amigo. Bienvenido. El viejo me dijo que trataste de matar. Excelente, Inés. Una falla con Raiden que esta corregirá hoy mismo. Cabal. Imposible, 100 pies. Va bien, Collector. Quiero jugar ahora con Collector porque nadie lo pide. Y después hacemos un par de partidas en random. Gracias, Erickson. Ah, trabajando, Manuel. Excelente. Gracias, Erickson, por esas 50 estrellitas, hermano. Amílcar, bienvenido. Guzmán. Gracias por seguirnos, Amílcar. Capi Jr. Ya te vi. Con Erron Black, Pedro. Voy a tener que hacer un repaso estricto de Erron, Pedrito. No creas que no. Así como lo hice con Kitana, ¿te acuerdas? Mañana me la voy a pasar, chicos, preparando una variante nueva. Ejemplo de tierra amplificado. ¿Cómo? Voy a ver ese brutality, chicos, ¿eh? Voy a ver ese brutality. Veamos. Pero tiene que amplificarse el movimiento. Tengo que esperar que se... que se amplifique, veamos. Mejor sacarlo en combo. Ay. Cuesta para que cargue la barra de poder. No. No, Johnny. Hay un brutality que no he visto aquí. Final round.
me deja Johnny. No pude hacer otra cosa, si no iba a perder la pelea y tenía que volver a repetir. A esta le agrada tu muerte. Así es, Juan Camilo, bienvenido. Hay un Brutality que se llama Enjambre de Tierra Amplificado, pero cuesta un poquito porque al momento de hacer el movimiento tienes que presionar hacia arriba y a veces cuando presionas hacia arriba el enjambre de tierra no aparece exactamente donde está tu oponente. Los tres pueden matarte, comandante. Poco hicieron hasta ahora. Round one, fight. Veamos, vamos un poco más rápido. Te voy a machacar. ¿Cómo estamos, mi Torino Camo? Feliz sábado, chicos. Vamos a jugar 3 horas de aquí para allá, ¿eh? Veamos si se lo puedo hacer. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Ese Brutality, este Brutality y el de Fujin, ¿cómo cuesta? Hay uno de Fujin que me cuesta mucho. ¡Ay, no! No quería eso. Bueno. Sábado, David. Todavía no estoy seguro de que está. Fatality. Devora wins. ¿Qué es ese insecto? ¿Tú es una cucaracha, una mosca, no sé qué es? ¿Una garrapata, una pulga? Casi acabó con los Kai. Alégrate de no haber ayudado. Saludos a los chicos nuevos que se suscribieron o que se suscriben el día de hoy a la página. Bienvenidos, chicos. Llevo un consumible de sangre que si me baja el poder me lo va a quitar muy rápido.
no. No quiero gastar mi fatal blow, pero ella lo va a aplicar en cualquier momento. Gracias, Jonathan, por compartirlo. Felipe, la vida del gamer, ¿verdad? Ir, comer, dormir, jugar y repetir. Me lo aplicó. Reguetonero el que no comparta. Oh. Todo se lo voy a bajar. Sí, la agarro. No. Excelente, Felipe. Shelley, muchísimas gracias por esas 100 estrellitas. Gracias por el apoyo, Shelley Alfaro. Quería. Chele, muchísimas gracias por ese apoyo, hermano. Muchas gracias, Chele. Muchísimas gracias también a todos los chicos que están viendo el directo. Bienvenidos. Nunca pensé que la fuera a agarrar tan rápido. ¿Cómo estamos, Juan Armenta? Bienvenido. Uno más, terminamos nivel 2, chicos, y nos vamos. Nos vamos a jugar con todos los demás guerreros. Barraca. Deborah, como la dejamos aquel día un poquito avanzadita en el nivel, adentrados en el nivel 2, por eso lo hemos terminado un poco rápido. Llueven cabezas tarkatanas en la línea de la pelea. Y no es consumible, es desafío del dragón. ¿Cómo estamos, Armenta? Saludos, gracias por estar aquí, viejo amigo. Chela Faro, viejo amigo, gracias. Eliseo Torres, saludos. No, Pedrito, ese chumagora tuyo está muy poderoso. Bienvenidos, chicos, gracias. No se les olvide suscribirse a la página, chicos. Serás la víctima, Baraka. Todos los días jugamos en Mortal Kombat. Este Baraka viene muy bravo, chicos, ¿eh? Cayó un tarkatanazo, oh my god. Se aprovechó de eso, Barraca. Oh.
¿Cómo estamos, Soldo? Te vi por ahí jugando. Soldo. Dead by Daylight, ese es, ¿verdad? Edgar Mauricio Gabino, gracias por ese like. Ale Coco, gracias por el like. Ale Gómez Molina, Carlos José, gracias por el like. Emilio Arroyo, gracias por ese like, chicos. Bienvenidos a todos. Veamos, a ver, creo que se va a desbloquear un Brutality. No, un skin se desbloqueó y unas alitas. Ya casi tengo todos los trajes de todos los guerreros, chicos. Una provocación nomás. Alex Guzmán, gracias por seguirnos. Bienvenido. Veamos. Voy a jugar una torre con uno de mis mejores guerreros. O mejor dicho, con mi mejor guerrero casi. Veamos. ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada ya. Ficha de nivel. ¿Cómo estamos? Tal vez no, Richard. Que una granada lleva él. Solamente eso. ¿Cómo estamos? Barraque es bravísimo, Urrutia Mardones. Así es. Meteoro, no, Daniel Brizola. Hasta las 3 de la tarde. Faltan todavía 1 hora y 3 minutos. Eduardo Cárdenas Torres. Gracias por compartirlo, Eduardo. Nos pesan las preocupaciones. ¿Puedo quitarte esa preocupación? Acevedo, gracias por seguirme. Apuesto 2 a que no puedes. Muchísimas gracias, Inés Santiago, por las 50 estrellitas. Después de un lado, voy con otro de mis grandes guerreros. No te deja. Gastó su fatal blow, vamos a ver. Espero que no gaste el mío yo en vano. Ah.
Todavía no los he hecho, Soldo. Cristian, tú ya días me estabas pidiendo que hagamos eso, de verdad. Ahorita te mando una invitación, Cristian, ¿ok? ¿Cómo estamos, Eduardo Cárdenas? Inés Santiago, muchísimas gracias, hermano. Voy a... Alejandro Rutia Mardones, bienvenido. Ok, déjame mandarte una invitación, porque hay una aquí que creo que tiene equipamiento y trajes de un guerrero, Soldo. Deja ver, si estás jugando por ahí. Contra Raiden. Listo, ahí te invité. ¿Cómo estamos, Edgar Samuel Vargas Guerra? ¿Quién, Fernando? Es que la historia de Scorpion, yo no me la sé muy bien, César Fernando, pero según lo que yo vi en la película del Scorpion, La Venganza de Scorpion, en Mortal Kombat Legends, que no sé si fue Shang Tsung, como que se convirtió en Sub-Zero, se hizo pasar por Sub-Zero, acepta, Christian, se hizo pasar por Sub-Zero y le mató a la mujer y al niño a Scorpion, entonces Scorpion va en busca de venganza, más o menos así va. Soldo, si no, me voy. Algo así fue. Entonces Scorpion comenzó a matar a todos los del clan de Sub-Zero, que no estoy seguro, creo que es el clan Lin Kuei. Y lo mataron a él, a Scorpion. Lo mataron y llegó al infierno, Scorpion. Cuando llegó en el infierno se desató de sus cadenas y empezó a pelear contra los demonios ahí en el infierno. Y luego creo que hizo un trato con Quan Chi, pero Quan Chi lo engañó para que volviera al torneo de Mortal Kombat y ahí va a estar en el torneo Sub-Zero. Entonces, Soldo, me voy. Entonces, y empezó a pelear en el torneo, más o menos así va la cosa. Relevo, Soldo, te voy a... Y otra invitación, Soldo, ok, la última, si no, me voy porque no tengo mucho tiempo. Aquí te va. Cristian Soldo, no te vayas. Excelente, así es, pero es buena la historia. Por eso ves cuando Scorpion aparece. Ahorita voy a jugar una con Scorpion. Ahorita ves cuando Scorpion aparece ahí, que sale debajo de la tierra, así como con fuego. Entonces es por eso, porque viene del infierno. Ah, no, me voy solo, Soldo, me voy solo, relevo de un jugador. Ok, me voy solo, relevo de un solo jugador, vamos. Veamos, relevo de un jugador con Kung Lao y con Scorpion. Voy a manejar a estos dos guerreros, vamos a ver. Sí, me lo llevo con ese Scorpion color blanco. Listo. ¿Qué está bien, Cristian? Así pasa a veces. ¿Cómo estamos? Luis Reyes, saludos. No agarra modo óptimo. Oh no, Cristian, reiníciala. Aldrin, saludos, bienvenido. Debería liderar un escuadrón, Sonia. Los egos grandes hacen malos líderes. ¿Esa fue tu experiencia? Contra Sonia, oh my god. Yo lo sé que eres el peligro, muñeca. Pero no me interesa. Esto es bien difícil, chicos. Dos contra ella, bien difícil. El primer fatal blow. Relevo. Ooh.
Tengo que ir dejando descansar a mi guerrero que... más golpeado, porque si no... Oh my god, Víctor, muchísimas gracias por esas 100 estrellitas. Aquí, Víctor, tratando de ganarle a Sonia en ultra máxima dificultad en una batalla de relevos en donde llevo Scorpion y Kung Lao. Entonces, la idea es derrotarla, pero no te creas, se pone medio de 23 golpes, medio difícil porque ella lleva unos consumibles muy, muy complicaditos. Entonces, cuidado con ese laser. ¿Qué pasó con ese laser? Ahí quedó. Supuestamente debía de haber salido. ¿Qué pasa si me paro aquí? ¡No! Se bugueó el laser, chicos, ¿eh? No, le cayó a ella. Oh my god. ¿Cómo estamos, Genesis, reina? Bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Soldo, listo. Te voy a invitar a la primera de relevos, Víctor. Esa era la segunda torre. Vamos a ver si te conecta en la primera. Pues hacemos la primera, que es todavía más difícil que esta. Vamos a ver. Si no, de un solo jugador, pero está medio complicadito. Ahí te va, Soldo, la invitación. Richard Batis, ¿cómo estás? Bienvenido. Veamos. Listo, ahí te debe de haber llegado, Cristian. ¿Cómo estamos, César Viera? Saludos. Saludos, Genesis, bienvenida. Wicho Paz, bienvenido. Gracias por estar aquí, Wicho. Gracias por ser uno de mis colaboradores también. ¿No te conecta, Cristian? Yes, te conectó. Excelente. Listo. Vamos a ver qué pasa.
estar bien difícil, pero... Cabal. Voy a echar a Cabal. Tú siempre con tu noob cyborg, ¿verdad? Sí, así es. Excelente, bienvenido. No, sí, César Fernando, solamente sé que va a salir el 27 de abril de 2023. Es todo, no sé nada más. Excelente, bienvenido de nuevo, Víctor Hugo. Muchas gracias. Gracias por ese apoyo, Víctor. Crónica me recompensará por acabarte. Lleva el caos a los reinos. Prefiero su caos en vez de tu orden cualquier día. No puedo darte el primero, ¿verdad, Víctor? Entonces, este es bien difícil, Cristian. Vamos a ver. No creo que le gane, pero échame la mano con las ayudas, Cristian. Muy lento. ¿Cómo que tan rápido? Algo tiene buen combo, César. Un lado tiene otro combo bien larguísimo. Le voy a echar una Kung Lao, si no, si acaso no le gano, soldo le pongo a Scorpion. Pero le voy a echar a una Kung Lao y luego voy a reintentarlo con Kung Lao. No creo que le ganemos, pero vamos a ver hasta dónde llego. Kung Lao. Ah, soldo va con Scorpion. Ok. ¿Cómo estamos, Bautista? Bienvenido. Más largo el combo, César. Kung Lao, pero no baja mucho, pero casi lo hago de 40 golpes. Entonces, sí, Kung Lao creo que, por lo menos hasta ahorita, creo que es el que tiene el combo más largo. Sí, Bautista, no me lo spoilees. Piensa que soy muy duro contigo. Escucharlo sería lo mejor. ¿Por qué? ¿Solo porque es el elegido? ¿Estás bien, Cristian? Thank you.
Uy. Muchas gracias, Víctor Hugo. Lo tienes, Soldo. Ah, bien duro. Excelente, José Felipe. John Tower, saludos, bienvenido. Si no le he visto, no hay Mercy, creo que no hay Mercy Memo aquí. Tower, saludos Tower, feliz sábado. Me dieron un aumento de Raiden, ok. No, es que no. Ay, en esa no hay Mercy. Excelente, Jorge Cepeda. Saludos para ti y para tu nena Sara. El piso electrificado te corta todo el combo. Ahí te va otra, Cristian. Sí, también yo vi. No, y a Neno le va a dar muchísimo más que a mí, porque yo los trajes que trae esa torre ya los tengo. Entonces a Neno le dio mucho. Veamos. 233 milisegundos tienes de ping, Cristian, porque estás en Argentina, ¿verdad? Listo. César Fernando, 300 días no ha seguido, César, gracias. ¿Cómo estamos, Amilcar? ¿Dónde queda Panuco City, Amilcar? Saludos hasta Panuco City para ti y para todos los chicos que ven el directo. Si llegas a jugar a Scorpion, le gusta el Friendship. Ok, Jorge Cepeda. Voy a tratar de acordarme de hacerle Friendship, pero está difícil ganarle a esta guerrera. Esta guerrera es muy fuerte. Debe ser raro reemplazarte a ti mismo. Honraré la última petición de mi futuro yo. La guardaremos. Neno murió. Oh my God. You
No, no me dejó hacer el combo grande. Está bien. Pienso que está bien que me haya matado, porque así me dio chance en la última vida. Merci. Ahí está Jorge Cepeda, ahí está el friendship que me pediste, Jorge. No me olvidé de ti. Luis Reyes, saludos. Javier Aguilar, ¿cómo estás? Bienvenido, Javi. Limbal, bienvenida. Oh my god, Cepeda. Saludos para ella. Soldo se pone bien medio difícil. Vamos a ver qué nos dan. Un aumento de Jackie Briggs. José Felipe, ya te vi. ¿Quieres a tu Frost? Listo, a mí no me dieron nada porque ya tengo casi todo ahí. Ok, vamos. Chicos, una champion. Champions aleatorias. Voy a jugar esta champion con puro aleatorio, chicos. Gary, Fernando Bendito, hola Gary, bienvenido. Aléjate de ella, hijo de puta. Entonces la respuesta es sí. Round one, fight. Me gusta cómo la llevo. Vamos una champion en random.
Final round, fight! Para que no se peleen. Oh my god. Bien aplicado con Collector. Muy bien, José Fernando. Pero uno de mis mains. Voy a hacer dos peleas con Sonia porque Sonia la tengo un poquito abandonadita. Chele Alfaro, gracias Chele. Gracias por las 100 estrellitas. Keino pagará muy bien por ti. ¿Listo para perder unas manos? Si no arriesgas, no ganas. Round one, fight. Todavía no, Jesus. Sí, va, ok, cambiemos de guerrero, chicos. Vamos otra más con random. ¿Cómo estamos, Jesús Márquez? Bienvenido. Cassie Cage. A esos chicos que les gusta casi, tienen suerte, aquí está. Excelente, Jesus, saludos para ti, para tu niña y tu niño. ¿Qué hay? ¿Eres la hija de Johnny Cage? No soy una niña mimada de Beverly Hills. Sí. Round one, fight. Tiene que salir César Fernando. ¡Ja!
Buena, robo. Aléjate de los problemas. Excelente, Jesus. Round two, fight. Salvó. Nunca me canso. Estamos, ¿cómo estás? Bienvenidos. Final round. Fight. Hector Cruz, thank you, Hector, for those 100 stars. Did you watch the MK movie? Not yet, man. Not yet. I'm planning to go to see the movie, you know, next Saturday. But yeah, everybody says, you know, it's a good movie. Yeah. I want to go see it, Hector. I want to go see it, man. Next Saturday, I'm going. Chele, gracias de nuevo, hermano. Gracias, Hector, por estar aquí. Thank you, Hector, for being here, man. Appreciate it, and appreciate it, you know, because you always support. La brutality de arena, Chele. Respeto a mis colegas militares. ¿El disfraz de sadomasoquista es un uniforme? O, por ejemplo, no, el brutality de arena... Misión. El brutality de arena son diferentes requerimientos, Chele. Por ejemplo, el brutality de arena, el que le tira el brutality de arena, el que le tira el amuleto, inmediatamente cuando se lo tira, tres hacia adelante. Presiona tres hacia adelante. Aleatorio, chicos, ¿eh? El otro brutality. Deja ver qué otro brutality de arena hay. Lo mismo para cuando le tira la estrella de mar y para cuando le tira la cabeza de la vaca. Cuando le agarras con la motosierra, Chele, y le pegas con la motosierra, en cuanto lo agarres con la motosierra, tres hacia atrás, tres hacia abajo. Tres hacia abajo, ese es otro requerimiento, el de la motosierra. No está aquí. Y el otro, deja ver cuál es. El cuando lo estrella contra el carro. No necesitamos ayuda de demonios independientes. Le haces el agarre. Es exactamente lo que y presionas cruz arriba. Lo mantiene presionado. Y es todo. Hay otro que no estoy muy seguro, como el del ácido. Fede Rolón, saludos. Muchas gracias, Chele, por esas 200 estrellitas.
Simplemente soy mejor. Kumao wins. Hay un brutality de esos de arena, Chele, que me hace falta. Y alguien que se lo sepa, que me lo corrobore. ¿Cómo se hace para caer cuando le, cuando jalas? Es que hay como una huella de ácido ahí o algo de ácido que le cae encima. Entonces, no estoy seguro si cuando lo agarras es dos hacia adelante o dos hacia atrás. No estoy seguro. Gracias, Gustavo Velázquez, por hacer las estrellitas. Chansu o Kotalkan, por eso estamos haciendo aquí, Fede, gracias Gustavo, gracias Chele, gracias Héctor. Estamos haciendo aquí una torre champion en random, el que caiga. Scarlet. Scarlet. Según yo es viernes, dice el Chele. Gracias por el apoyo, chicos. Y gracias a los chicos nuevos también que se suscriben a la página. Bienvenidos todos. ¿Qué me recomiendo jugar? El XL... No, el 11 de una vez, César Fernando. Imagínate, yo estoy jugando hace un año. Apenas voy terminando de aprender con todos. Es hace más Halloween de un año. De nuevo. El 11. Este no es el 11 disfraz. Para que por lo menos... Sin travesuras, no hay dulces. Cuando llegue el Mortal Kombat 12, ya tengas una idea, pero va a ser totalmente diferente. Me imagino. Uy. Oh my god. Ahí está Jackie Briggs. Jackie Briggs es bien... ¿cómo se dice la palabrita? Round two, fight. Uy. Esa es la palabra que ando buscando. Esa, chicos, esa. Impredecible. Ya la encontré. Es impredecible. ¡Suéltame! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién no arriesga? Sí, César Fernando. Final round. Fight. Se va a tirar en cuanto esté cerca de mí, miren. No, no me se tiró. My God. No. Oh. Ay, no, otra vez. No. Es que es bien impredecible ella. Es una de las más difíciles, César Fernando. Pero no es imposible. Por eso es una de las principales que tengo para jugar con ella. Dejará marca. Ah.
Creo que la maté, pero voy a ver. No. Crítico. Así es, Gustavo. Round two, fight. Ese es nuevo Brutality. Descargue. Gracias, Gustavo. Veamos. Fujin. Oh my god, tengo buen rato de no jugar con Fujin. ¿Te lo perdiste, Brizuela? No me lo digas. Gracias por el apoyo, Velázquez. Vamos a hacer esta torre random, el guerrerito que caiga y luego lo que ustedes me pidan, ¿ok? Vamos a hacer dos torres. Fujin, yo te maté. Te iría mejor escupiendo contra el viento. Escupiré en tu tumba. Fight. Qué bonito. Me la aplico bien. 15 minutos, Felipe, gracias. Estamos. De María Shiba. ¿Qué miro que me bajó? Fight.
¡Ah, no! ¡Fallo de botón! ¡Oh, my God! ¡Fallo de botón! Final round. Fight. No. No. Ah. No va a dar mercy, ¿verdad? ¿Qué te habías hecho, Freddy Flores? Oh my God. Tanto tiempo, hermano. Bienvenido de nuevo, Freddy. Qué milagro que llegas por aquí, Freddy Flores. Excelente. Saludos para ti. No me olvido de tu niña, Freddy Flores. Saludos y bienvenido. Gracias por ser mi colaborador todavía, Freddy. Excelente. Bienvenido, Gustavo. Gracias por ese apoyo, Gustavo. Y gracias, Freddy. Gracias al Chel Alfaro también, gracias Tiki Lee, gracias Fernando, Antonio, Joey, Limbal, Felipe, gracias chicos por pasar, por estar aquí conmigo apoyándome en los directos. Buenísimo, bienvenidos los chicos nuevos también. Espero que se suscriban a la página, chicos, ahí, si quieren que Facebook les avise cuando estamos online. Saludos a todos de Freddy Flores y de mi parte. Eso fue casi sin querer, Limbal. Había un 50-50 que me saliera. Veamos. Rambo. Vamos con Rambo. ¿Qué te habías hecho, Freddy? ¿Por qué no pasabas? Yo estaba pensando ayer que hace día estaba jugando con Terminator y vi tu variante ahí, Freddy Nator. Dije, ¿dónde anda Freddy? Hombres como tú sirven a hombres como yo. Presióname y odiarás el resultado. ¿Para qué desperdiciar palabras? Round one, fight. Oh my God, Chan Sung! César, perdando. ¿Con qué guerrero juegas tú, César? ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Ya hice suficiente. Gané sin querer. Round two. Fight. Thank you.
Uy. Estamos cadena Lara, saludos. Vive por nada. O usas a Scorpion y Sub-Zero. Si no sale al último, bueno. La próxima comenzamos con Sub-Zero. De viajes y trabajando, Freddy. Excelente. Excelente, Freddy. Muchas gracias. Cinco minutos para el meteoro. Ok. Cinco minutos. Estamos haciéndolas random. No, esa ya salió. Spawn no ha salido. Juan Antonio García está. De viaje, Freddy. Excelente. El infierno no caerá tan fácil. Muéstrame cómo destruirlo. Solo si puedes estar a mi altura. Round one, fight. Y anda, creo. Muchísimas gracias por las 100 estrellitas por Limbal, Freddy. Ah, Limbal, ¿dónde andas? Hay un combito con spam. ¿Todavía te acuerdas de ella, Freddy? ¿Cómo no recordar la verdad? Qué bueno. Este Sub-Zero está bravo. Uy. Siete, faltan tres minutos para meteoro. Todavía hay tiempo.
Falta todavía un minuto, ¿verdad? Tengo tiempo. Excelente, Freddy. Qué bueno que estás aquí de nuevo. Qué bueno, Freddy. Siempre que tengas chance, visítanos, hermano. Piedra Santa, saludos. Bienvenido. Estamos Kevin Eduardo Rodríguez Fuentes, Panamá. Saludos, bienvenido, Kevin. Tengo que salirme, chicos, porque ahí viene el meteorito. A ver si hay un traje. Todavía seguimos sacando trajes, Freddy. Todavía seguimos sacando trajes de la Liga de Combate. Veamos. Ya estamos con... Te voy a actualizar, mira, Freddy. Estamos en la última guerrera. Ya estamos con Deborah. Una vez que terminemos con ella, nos vamos a aventar la historia en máxima dificultad. Y luego ya le vamos a entrar todos los días al modo online. Esa es la idea. Veamos. 40 segundos, chicos. 40 segundos, ¿eh? Aquí vamos. ...30 segundos para el meteorito. Sí, sí, para allá vamos. Una vez terminado, ya casi se termina esto, Freddy. Y luego vamos a estar lo que resta del año. Digamos, después de hacer lo de la historia, de las dos historias, del Aftermath y el Ultimate. Aquí viene el meteoro. Luego vamos a estar lo que resta del año y el otro en el modo online. Veamos. Ya casi no dan skins, puro repetido, chicos. Aquí hay un skin de Frost. Y el plomizo, vamos a ver. Estás con tu variante, Freddy. Ahí estamos con tu variante, Freddy. Al diablo, Limbal. Cada día la veo más guapa. ¿Pero por qué al diablo? Muchísimas gracias, Freddy. Llegaste con todo, Freddy. Gracias. Buenísimo. Sí, repetido de Frost, pero lo voy a hacer para sacar el consumible que trae, mira. Ese es Sarah Connor, ¿verdad? No se parece. ¿Te ayudarás a enfrentar a los Lin Kuei? ¿Quién es Lin Kuei? Estúpida máquina. Ah, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí, ese misil? Uy. No me deja ese misil. El combo. Get over here. Ay, no, todo me lo bajó. Oh my god. Y
hizo friendship, tengo que hacerle friendship yo también a ella. Próximo guerrero, Sub-Zero, César. Ahí viene un misil. Oh. Justo a tiempo, chicos. Justo a tiempo lo apliqué. Primera vez que veo el Fatal Blow en lo oscuro, ¿eh? Primera vez. No va a querer. Oh my God. Le quiero pegar un último escopetazo, pero no me deja. Oh my God. No le quiero, no la quiero tocar, quiero pegarle un último escopetazo, pero no me deja. Oh, quítate de ahí, Terminator. My God. Ay, no, le voy a dar Mercy, veamos si agarra Mercy aquí. Es que le quiero pegar un Brutality. ¿Dónde está? A ver, le quiero pegar con la recortada, o sea. Quiero pegar un Brutality con la una escopeta, pero esa es mi idea. A menos que diga el Limbal, hazme el friendship, por favor, Nel. No te creas, Limbal, tú no hablas así. Oh my God. Ah. Oh my God, no. Tenía que hacerlo, chicos. Tenía que hacerlo porque si no me iba a ganar, no se dejaba hacer Brutality. Ella sabía lo que yo estaba tratando de hacer eso. Nos salimos de la random Brizuela para venir a... para venir a hacer el meteorito. Escucha, Freddy, te deja hacerle lo que quieras, ¿eh? Fatality, friendship o brutality. Es todo. Preparación para desastres nivel 4.
Lucero y después voy a jugar con Jax. Y después Frost. Brutality a Frost, porfa. Dice Freddy. Los Linkway entrenan a las fuerzas especiales. Sub-Zero, Jax, Frost. Fue por orden de la General Blade. General Blade. Aún no me acostumbro a eso. El mundo es osa, bienvenido. Después. Vamos a ir así, chicos, en esta torre, ¿eh? Voy a ir un poco rápido. Ya no voy a ir deteniéndome mucho. Voy a ir Sub-Zero, Jax, Frost, Terminator. Voy a ir un poco rápido. Jax Márquez. Please, Sub-Zero, Scorpion, no Frost. Ok, Scorpion. Ok, vamos con... Deja ver. Sub-Zero, Jax, Scorpion. No lo viste, César Fernando. Sub-Zero, Jax. No, cámbiamelo, Vito. Ponme a Scorpion. Modifica el comentario. Se juega bien con Sub-Zero. Es que en la liga solamente hacen un combito de tres pataditas de Sub-Zero. Es todo lo que hacen. No me gusta. A mí me gusta aprender los combos de los guerreros, pero el combo grande. O sea, las diferentes combinaciones de combos grandes. Ok, vamos con... Cambiemos de guerrero, chicos. Vamos con Jax. Y después... ¿A quiénes dijiste, Freddy Flores? Haz la lista, Freddy. Haz una pequeña lista como la que hizo Vito. Veamos, Jax. Para mi amigo Jesus Márquez. ¿Qué, Frost? ¿No quieres más a Sub-Zero, Limbal? Jackie Briggs también, ok. Ahorita pongo a Jackie. Mari Castro. Quintana, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido. ¿Qué hay? ¿Imaginabas que un Cage te vencería? Es una de mis peores pesadillas. Listo. Round one, fight! Viene brava. Todos menos Frost, dice Freddy, muchas gracias. Excelente, hizo Marques. Aquí vamos con tu Jax. Round
¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Se salvó! Adoro mis juguetes. Final round. Fight. ¿Cómo estamos, Jax? Jax, Gustavo. El zapatón de Jax, Quintana. Okay, vamos. Una pelea más con Jax. Para mi amigo Jesus Márquez y los chicos que les gusta Jax. Excelente. Muchísimas gracias, Gustavo Velázquez. Muy agradecido con chicos por ese apoyo con ustedes, chicos. Gracias, Freddy. Gracias, Velázquez. Buenísimo. Dependiendo, Felipe, depende cómo venga y así se acomoda el combo. Dile a Sonia. ¿Cómo estamos? Francisca Mesina Peralta, bienvenida. ¿Lo sientes? ¿Por qué? El bebo. Por lo que estoy a punto de hacer. Scorpio después, Fernando, así es. Team Scorpion y Sub-Zero. Estaba lejos. Qué buena pelea. Estaba lejos de mí y le hice el agarre, pero yes, sir.
serio es triste. Jax wins. Quiropracta de Dirvis. Vamos con Scorpion, chicos. A los chavos que les guste Scorpion. Como mi amigo César Fernando. Vamos a ver. Sí, Felipe, hay nuevos que son muy fieles, excelente. Te agradezco mucho a estos chavos. No lo había visto, Aníbal. Siempre hay muchas sorpresas en este juego, Felipe. Vamos con Frost y Terminator. Round one, fight. Vito, tú no eres mi colaborador. Pero la intención es la que cuenta. Vamos con Frost, chicos. Robocop. Frost. Y José Felipe ya se durmió. Exacto, Frost y Felipe. Sub-Zero te echó, ¿no? Por disputar su autoridad. Tienes que respetar la cadena de mando. Round one, fight! ¡Oh,
Oh my god, esta mujer viene brava. No, no quería hacer eso. Viene brava, Sonia. Oh, claro que sí, Gustavo Velázquez. Y feliz, y este Freddy ya se fue. Frost Terminator Shao Kahn. ¿Qué pasó ahí? No lo agarré. Por compartirlo. Nada. Soy la perfección. Round two. Así es, César. Continue. Solté el block. Ok, vamos con Terminator y luego Shang Tsung. The Terminator. Excelente, Tiki Lee. Más tarde vamos a seguir jugando con Frost. También quiero hacer un especial de máxima dificultad de Frost. Una entera. Gitanita, dijo Inés. Ahorita viene. Ahorita viene Inés. Después de Shang Tsung. God.
Get over here. César Fernando. Sufriste. Digamos Kung Lao, Scorpion, Cabal, Kitana, Jackie Briggs. Liu Kang también me gusta mucho, Scorpion. Vas a rendir bien tan fácil. ¿Cuál es el otro fatality? Ah, no, me escapó. Sí, es cierto, César Fernando. Vamos con Shao Kahn y luego Kitana. Shao Kahn. Shao Kahn, el apestoso. ¿Tienes aliados, Shao Kahn? No los necesito para ganar. Eso es falso y te lo probaré. Round one, idiota, patético y débil. Él fue el que lo dijo, no yo. Estás. Ah, no. Chucho, no ladres de perro.
Es una hiena y ladra como perro. Cachetón como yo. Sí, verdad, ahí está. My God. Oh my God, este Liu Kang me ha salido bravo, chicos. Cercanas. Mi entrenamiento me sirve. Round 2, fight. No. Ah, medio mercy, qué bueno. No, medio mercy para burlarse. Fidencia Martínez, ¿cómo estás? Bienvenido, salió bien para... No, no es eso. No es que esté tan bravo, sino que ya no se me juego con Shao Kahn. Por eso, porque cuando dejo de jugar mucho con un guerrero, chicos, como son tantos combos que tengo que aprender, cuando uno deja de jugar con un guerrero, como que te oxidas un poquito. Entonces ya tengo buen rato de no jugar con Shao Kahn, pero voy a seguirle. Round 1, fight! En ese movimiento hay un brutality, me acuerdo. Ay. Y lo agarré bien. Con dos, tres o cuatro peleas ya me pongo al corriente, pero... ¡Todo! Quería agarrar bien. Tírate, tírate. Campeón de la Tierra.
Final round, fight! Y yo también por ti. My God. No. Es imbloqueable, Joe. Sí. Ese último movimiento de Shao Kahn es imbloqueable. No me voy hasta que no lo pase con Shao Kahn. Agarrón, cobarde. Mira, agarrón, se va. ¿Cómo no lo agarré? Oh my God. Ahí hay un brutality en ese movimiento, creo. Oh. ¡No! Veamos, nos la vamos a jugar, chicos, ¿eh? ¡Ay, cobarde! Se salvó. ¿Qué dice Liu Kang? ¡Toma! No me quería dejar hacer el brutality. Vea, pues. No, Felipe. Le quedaron rojos los dientes.
Está bravo. No, le hice Mercy con la esperanza que, deja, que se dejara hacer el último combo, pero no se dejaba tan fácil, Fernando. No se dejaba tan fácil. Gracias, Gustavo Velázquez. Buenas 7:30, hermano. Gracias por el apoyo, guys. Man. Le rompió el de atrás. Le rompió el de atrás, Vladimir. La espalda, la espalda. ¡Apestas! Voy a terminar con este con Shao Kahn hasta que diga apestas, mientras no me voy. Uy. ¿Apestas? ¿Apestas? No, no apestó. Estás. Es oficial. Apestas. Apestas, Héctor Hernández. Eso es todo por ahorita, chicos. Nos vemos mañana. Vamos a continuar con la torre de Bora para mañana, chicos. There have been many powerful warriors throughout the millennium. Lo dijo, Me puedo ir feliz, es la verdad. Hey, ahorita me puedo. Apestas, Quintana. Me puedo ir feliz cuando juguemos en la Liga de Combate. Nos vamos a ir así.
muy triste de tanta pérdida que vamos a tener ahí, especialmente cuando nos acerquemos a los rangos grandes como a Gran Maestro o Dios Antiguo. Ahí las peleas son muy brutales, ahí sí que va a haber mucha pérdida, pero ahí vamos a estar, muy importante, ¿verdad? Pero es de Mirto Leandro, respeto, Pava. Mirto Leandro, Pava Restrepo. Muchísimas gracias. Saludos para ti hasta Colombia, Milton. Felipe, gracias por el apoyo. Joey, gracias por estar aquí. Gracias, chicos. Están en 3 horas. Estuvimos. David Vega. Ok, voy a checar, David. Saludos y muchísimas gracias, David. Gabriel Morales, hasta mañana, chicos. Que pasen un feliz resto del sábado. Okay. La verdad no la tengo, Vlad. Todavía quieren ver esta verdad porque la tengo otra variante. Excelente. Ah, no, permítame. Ay, Dios. Te dije, ¿verdad, Inés, que iba con Kitana? No quiero irme sin mi querida y adorada Kitanita. Permíteme, Inés, antes de que corte el juego. Voy a jugar una para ti antes de irme, Inés, con Kitana, porque tú siempre me apoyas. ¿Cómo quedó Scorpion ahí? Permítame antes de irme una con Kitanita. Tienes razón. Tienes razón, Inés. Casi se me había olvidado, hermano. Aquí vamos, con Kitana, la última. No, acuérdate. La última ficha. Esta es la última ficha. Hey, man. En el gaming así es. Hay una última ficha. Esta es la última ficha. La que te queda ya después de que te gastaste el dinero de la comida, te gastaste el dinero del pasaje, te gastaste el dinero que te dieron para la semana. Esta es la última ficha. Kitana. ¿Sí o no? Kenshi en el otro pack. Mami Sin del... Claro que sí. Kenshi. Sería fantástico, César Fernando. Veamos, vamos a la última ficha. Hoy le tocó a Inés la última ficha. La última ficha de este día, Quintana. Nuestros enemigos cobran fuerza. Debemos prepararlos para la guerra. Un Khan está siempre listo para el combate. Round one, fight. Ay... Me tiró el tacuache. Bravo, me salió este. Uy. ¡Ay, no! Silencio. Es todo. ¿Para qué sí, Vladimir? Excelente, Inés. La última ficha. Oh, el rayo de luz. My God, Tolteca, dijo. Alabado sea el sol.
¡Otra vez! No le dijo nada. Se escucha cuando se abaniquea el pecho. Ay, viene Barraca, Barraca bien bravo. César Fernando. Pesa ese trono que la que traen a Kitana. A toda raza del mundo exterior. Suena demasiado bien, Kitana. Oh my god, Inés. Muchísimas gracias, hermano, por ese apoyo. Me he agradecido contigo, Inés, por esas mil estrellitas. Excelente. Esta Kitana, hermanos. Qué guerrera más buena. Gracias, Inés. Ah. Gracias, Inés. Vamos a jugar otras dos peleas más. My God. Este Barraca se la quería aplicar, no se dejó. Cuatro ataques, cuatro bloqueos. Eso es todo el combo chingón. Ah, man. Princesa maldita, le dijo. Maldita. My God. Ah. El mejor brutal es de Kitana, man. Y el del beso, esos dos son los mejores. Es que si hago eso, César Fernando, si voy contra Sub-Zero, ganaría Scorpion. Y si voy contra Scorpion, ganaría Sub-Zero, máxima dificultad. A ver, creo que hay otro Brutality muy bueno que no... No, ese Brutality está muy bonito, pero hay uno, deja ver, ese es el que le acabamos de hacer, se llama Destripado, pero ese Brutality tiene el requerimiento que con Kitana tienes que hacer un combo de 12 golpes. Y es bien complicadillo, veamos.
onda cuadrada aérea. Voy a tratar de hacer ese... No, ese ya lo hice. Este también. Postura mestiza, no lo tengo. O ejecución rápida. Veamos. Ejecución rápida. Tengo ese movimiento. Veamos. Sí, la tengo. Oh, hay un brutality en ejecución rápida. Ok, voy a tratar de hacer este brutality. Veamos. Ese brutality viene de este movimiento. El último, ¿eh? A ver. De ese movimiento. Qué bueno que ya sale el golpe aplastante. Listo. Vamos a ver. A ver si sale. ¿Qué? Pura patada. 10 brutalities y 2 fatalities. Hermano, eso tiene. Kitana es una buena guerrera. Junto con Jackie Briggs, quizás son las mejores. ¿Qué te pareció, Inés? ¡Man! ¡Ese sí estuvo chingón! Dos pedazos lo hace con el abanico. Con combo al último. Eso fue lo mejor del directo. ¡Oh, man! ¡Excelente, César Fernando! Eso es lo que, es lo que estaba hablando ya aquel día, Fernando, que... Que la evolución de Mortal Kombat ha sido fantástica desde el 9. ¿Qué te pareció, Hugo Miranda? Está bueno. Y tienes que aplicar esa ejecución real antes de hacer el brutality. Porque si lo aplicas, si no lo aplicas, a veces te sale con golpe aplastante y no te deja hacer el brutality. Así es, Vlad. Es hora de morir. Round 1, fight! Y me tiró a Rex. ¡No! ¡Ah! Casi. ¿Cómo estamos, Andrés Herrera? Bienvenido. Joey Gancho. Estaba esperándote. Round 1. Fight. Que los achichincles no te bajen mucho. Si te bajan ellos mucho poder, ya no le ganas a Crónica.
estamos. Banjo-Kazooie, saludos. Bienvenido, claro que sí. Ay. Ay, no. Ay. No. Me bajó mucho Kung Lao. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! Sabía que iba a tirar esa tierra. ¡Oh, my God! Por poco. Fresca como elefante en un charco. Revolcándose como un hipopótamo. Estaba esperándote. En los ríos del África. Tu vida, tu nombre. Tiquili. Desaparecerán de la historia. Último intento. La calma del tiempo. Uy. César Fernando. Tramposa crónica, sí, Vlad. Última toma. Si te agarra con eso, no te va a soltar. ¡Todo! ¡No! No, pensé que era todo, pero no. ¡Mira hoy! ¡No, no, no, no! ¿Cuándo haces eso? ¡Oh, my God! Cuando haces eso, no te afloja. ¡Ah! ¡Ah! Sabía toda la vida hacer eso, man. Se fue rodando. ¡Ay, no! ¿Cómo estamos, Roberto? Paso a paso. Saludos para tu sobrino José y tus sobrinas Camila y Renata, que están viendo la transmisión. Saludos para ellas. Emma Di Natale, llegando tú y yo saliendo, Emma. Gracias por ser mi colaborador, hermano. Buenísimo, Emma. Estaba. Último, chicos, ¿eh? Último. Ganemos o perdamos, aquí voy. La última. Yeah.
Bienvenido Willy Belsal, saludos. ¿Qué dice? Calor en confinamiento. No me lo digas, Belsal, ¿por qué? ¡Ay, no! ¡Cuidado! Estos no me tienen que bajar mucho. Si me bajan mucho ellos, olvídate. Si me bajan mucho ellos, ya no la paso. ¡Ah! Aquí es donde se pone fea porque ella te tira así el montón de tierra. ¡Ay, no! Mañana la mato. ¡Por Dios! Me gustan las piernitas de Connie. Se le ve muy bonita. ¡My God! ¡Ay, no! Tienen que vacunarse. Yo el sábado me voy a poner mi vacuna ya de una vez. ¡Ay, Dios! Ok, chicos. Eso es todo. Nos vemos mañana. Muchísimas. Casi, sí. Pero por Milena. Milena me bajó mucho. Si ella no me hubiese bajado tanto. Man, y porque. ¡Uy, no! No importa, chicos. Mañana la pasamos, ¿sí? Con Kitanita. En el especial de Kitana la pasé en máxima dificultad. Excelente. Hasta mañana, chicos. Se acabó la última ficha. Me está bailando desde Fernando. Así es. Excelente. Sí. Mañana le continuamos. Inés, gracias por el apoyo. Gracias, Tiquilí, por el apoyo. Muchísimas gracias por esas mil estrellitas. Inés, Santiago, te agradezco mucho, hermano. Gracias, Vito Ale. Gracias, Joey. Gracias, Fernando, por pasar. Alexander Rodríguez. ¿Cómo fue, pana? Oye, ¿este es el Mortal Kombat para PS3? No, para PS3 no está este Mortal Kombat. Tú, Alexander, para PS3 no está, está para PS4 en adelante, pero para PS3, o por lo menos yo no lo sé, pero creo que no está. Emma, excelente, te complicó por estar trabajando. Herrera, cuídate. Nos vemos, Alexander, Willy, Andrés, Joey, Felipe. Gracias a los chicos que me ayudan siendo colaboradores y los que tengan la intención, bienvenidos. Ok, excelente, Tiguili, gracias, Quintana, Emma y Natales, saludos. Mañana, domingo, chicos, vamos a continuar mañana con nivel 3 de Deborah. La idea es terminar a Deborah antes del miércoles. Así es. Excelente. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Ok, gracias a todos por todo el apoyo. Nos vemos. Cuídense y que disfruten del resto del sábado. Ok, feliz fin de semana para todos, chicos. Se les quiere muchísimo. Se les aprecia. Ok, de gamer a gamer.